mi cara después del PCR. Les juro que quiero llorar. O sea, me he hecho hartos PCRs, en verdad me he hecho hartos, pero como que es muy duro. Buenos días, es jueves, es día de APS, repito, es día de APS. Estoy un poquito nerviosa, o sea, no les voy a mentir, estoy nerviosa. Además que estoy un poquito preocupada porque al parecer como que mi grupo se fue desarmando. O sea, para contexto, éramos grupos de cuatro y en el mío ya éramos tres en un principio porque éramos como los últimos que quedábamos. Después me encontré con una compañera y me dijo que ella no iba porque el PCR hubo un problema ahí, no sé muy bien. Y la otra compañera no sé si va porque mandaron como una lista y ella no salía, entonces estoy preocupada de como que vaya sola. Que no me entiendan, igual sería choro, pero igual me da más cosita ir sola porque por último entre compañeros nos apoyamos. Por ejemplo, si yo no sé algo, ella me va a decir como, oye, se te olvidó esto, o al revés, pero no sé. Ah, son las 7 de la mañana, ya obviamente me bañé, me vestí, no sé si ayer les comenté, pero tenemos que ir como con ropa de calle, así que me puse un polerón, abajo voy como con polera blanca y me puse como un peto abajo porque es más cómodo. Y voy con jeans. Y acá tengo mi bolso con todos los que les mostré que hice anoche. Literal. Así que nada, en el bolso, bueno, van mis zapatillas, mi pantalón, mi delantal, una libreta, mis lápices. Y ¿qué más llevo? Eso nomás. Sí. Porque en verdad dijeron que llevemos la menor cantidad de cosas posibles, así que eso hice. Me tengo que poner mis zapatos más rato, tengo el polerón ahí, pero nada, ahora en la mañana estuve como repasando los test de los ojos, que es algo que como que se me olvidan, me cuestan, no se me dan, así que es eso, pero estoy nerviosa. No les voy a mentir, a las 7:15 me pasan a buscar, me pasa a buscar una amiga de mi hermana que me va a llevar, de favor, literal, así que se lo agradezco mucho a la Isi, te amo. Y nada, estoy nerviosa. Igual como que me muero de ganas de ir y como ver a los niños y todo, porque bueno, no sé si lo he mencionado, pero últimamente me llama mucho la atención la pediatría, así que creo que me estoy yendo por ese lado, pero aún no estoy como 100% segura. Igual ando viendo, ando tanteando. Y nada, tengo disertación después. Se supone que terminamos a las 12. Después tengo que volver, tomar mi mochila e irme a la U porque a las 2:10 tengo disertaciones. De hecho, me llevo lo que tengo que decir solo por si acaso. Ya, me acaba de avisar la Isi que viene saliendo y vivimos súper cerca, así que voy a bajar por mientras. Me voy a poner el polerón de como la carrera, o sea, el como polerón que tenemos que usar, porque obviamente en el momento del examen dudo que me dejen usar con polerón. Pero me voy a averiguar. ¡Ah! ¡Qué cuco, gente! Hoy en la tarde, después de clases, sí o sí tengo que llegar a limpiar este departamento porque en verdad está un desastre y ahora en la mañana lo desordené aún más. Así que nada, nos vamos. Acabo de llegar, tengo mi mascarilla. No ha llegado nadie, o al parecer como que da pinta de que no hay nadie. No sé si ya habrá llegado mi profe o no. Ahora voy a entrar, obviamente no creo que pueda grabar adentro ni nada, pero estoy nerviosa, no les voy a mentir. Pero nada, con pura confianza y nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Tengo la mascarilla, mi outfit y nada, ojalá nos vaya bien. Estamos cambiadas. Tenemos el pantalón, el uniforme, el chico pantalón. Acabo de llegar al departamento, son las 12:38, voy a almorzar ahora algo rápido porque a las 2:10 tengo la disertación, así que quiero almorzar ahora y después, ¿cómo se llama esto? Estudiar un poco como la disertación. Esperen, déjenme responder algo. Allá. Practicar la disertación
Y nada, o sea, en la tarde como que les voy a contar más cómo me fue, pero me fue bien. Al final no hicimos tantas cosas, o sea, no participamos tanto como pensamos que participaríamos, pero sí o sí valió la pena, la experiencia fue genial y todo, así que estoy súper contenta. Así que nada, feliz, feliz de haber ido. Salió el sol, así que por lo menos tenemos un día bonito, así que estoy contenta. Ahora eso, voy a almorzar. Y después me voy a poner a practicar mi disertación. Y de ahí nos vamos. Tengo que llevar mi computadora a la universidad porque tengo que editar un video de como para un ramo. Porque créanme o no, he estado editando más videos para ramos, como trabajos prácticos, que videos para YouTube. Y en verdad no me hace sentido. Pero nada, me voy a lavar las manos. Voy a. Para cocinar. Voy a comer. Y después voy a ponerme a practicar mi disertación. Creo que lo he hecho como 3 veces. Pero estoy contenta porque me fue bien. Acabo de terminar de almorzar y mi pieza está desordenada. Cachan que llegué y tiré todo eso ahí en la mañana. En ese lado dormí. Tengo todo eso desordenado. Tengo esa mochila tirada ya. Y esto acá. Así que tengo que. Cuando llegue a clase, tengo que llegar a ordenar sí o sí. Porque en verdad está asquerosa la pieza. Son las 1:15. Así que me voy a poner zapatos. Me voy a cambiar y me voy a ir a clases. Tengo clase a las 2:10. Pero en verdad quiero llegar un poquito antes para practicar como lo que tengo que decir, porque hay cosas que manejo, hay otras de las que no me acuerdo como bien bien, así que nada, quiero irme como antes. En una de esas está la Paula o algo por el estilo y puedo como practicar un poco. Pero ay, estoy nerviosa con esta presentación porque en verdad como que no la preparé mucho, pero nada que hacerle, es lo que hay. Está bonito el día y sol y todo, pero no sé, no encuentro que haga calor calor, así que me voy a ir con mi polerón, literal con la misma ropa que ando trayendo. Así que nada, nos vamos a la universidad. El día está como oficialmente listo, ya hice como todas mis clases del día, ahora voy caminando. Tenemos las actividades de la alianza, así que la Paula participa, así que la vengo a apoyar, así que vamos a ello. Saludos para el canal de YouTube. La divertiste. Acabamos de terminar, o sea, nos vamos antes porque hay que estudiar, mañana hay prueba. Así que ahora vamos caminando el auto con mi amiga la deportista. ¿Es tu debut en YouTube? ¿Qué se siente? Ay, gracias. No tengo palabras que decir. No me quedan palabras. Dejo su Instagram abajo por si la quieren ir a seguir. Bueno, equipo, ¿cómo se ve ahí? Encuentro que se ve mal porque algo se me refleja, pero no sé cómo hacer que no se reflejen mis lentes sin sacarme los lentes, porque si me saco los lentes no voy a ver nada. Está complicado, a ver, ¿dónde los puedo dejar ahí? Ya. Me voy a sentar. Vamos a hacer esta hueá bien. Hola. Son las 9:30 de la noche, acabo de terminar de comer y me iba a poner a estudiar para la prueba que tengo mañana, pero me acordé que no he hecho como el update de cómo fue la experiencia de hoy y en verdad quiero hacerlo hoy porque si no mañana no lo voy a hacer. Igual estoy tranquila para la prueba de mañana, no necesito nota ni nada, estoy como. Puedo como ir simplemente y dar la prueba. Igual he estudiado durante la semana, así que no estoy muy nerviosa. Pero nada, ya, bueno, recapitulemos. Llegamos a el lugar donde nos tocaba hacer la práctica y bueno, la profe nos dio como un tour del lugar, nos mostró, miren, acá está la oficina del doctor, está la oficina del dentista, esta oficina del kinesiólogo, el asistente social, la fonoaudióloga, la psicóloga, nos mostró como todas las oficinas, las distintas oficinas que habían. Y nos dijo, ya, esta es la de enfermería, aquí van a estar ustedes. Nos asignó como a una enfermera y a cada uno de nosotros, o sea, yo pasé en pareja, nos dio un caso clínico, es decir, un niño, nos tocó ver el control de niño sano, del niño, en mi caso era un lactante, tenía 6 meses, era una guagua, pero es que hermosa. Y nada, bueno, ahí estábamos sentaditos como, o sea, atrás de la enfermera. Y nosotros veíamos como todo lo que ella hacía y ella nos iba contando, por ejemplo, por qué hacía esto, por qué hacía esta otro, como que cómo veía esto y no sé qué. Obviamente ella nos dejaba hacer preguntas y nos dejaba como
como hacerles preguntas a los papás si es que nosotros teníamos. Obviamente nosotros teníamos que decir como permiso, o sea, no permiso, pero puedo hacer como una pregunta, o profe, ¿me podría explicar por qué hizo esto? Como que tenía que nacerte a ti la iniciativa para las cosas, porque si no, en verdad, como que todo iba a fluir y tú te ibas a perder de las cosas y no ibas a estar como atento. Así que estuvimos en eso. En verdad el chiquitito era un 7. Cumplía por ejemplo con todos los hitos del desarrollo psicomotor que teníamos que evaluarle. Justo no le tocaba vacuna, pero hubiera sido genial que le hubiera tocado vacuna porque hubiéramos visto eso. Pero le tocaban la próxima semana, entonces fue como, oh rayos, nos lo perdimos. Y los papás eran como súper colaboradores y todo. En verdad como que tampoco puedo decirles mucho porque no puedo como exponer a mi paciente ni nada. Sé que es difícil que ustedes lo vayan a ver o algo por el estilo, pero igual como que no quiero arriesgarme. Así que nada, estuvo como súper genial. En verdad fue entretenido para hacer la primera experiencia. Como que me acercó un montón y en verdad me convenció mucho más. Como que en verdad no estoy estudiando por las puras, porque últimamente he estado como en este bajón con el estudio, de que en verdad siento que estoy estudiando como para nada. Como que estudio, estudio, estudio y no aplico nada. Entonces siento que después las cosas se me olvidan y es como que estoy en este constante como círculo vicioso. En verdad últimamente he estudiado súper poco. De hecho mi semestre no está acabando, aún me queda. Pero estoy como en esta ruta en que en verdad no hago nada. Como que siento que estoy todo el día estudiando, y si no estoy estudiando estoy carreteando. Entonces como que me pasa que mis conocimientos como de enfermera o de futura enfermera están como quedando al vacío. Como que de repente estoy estudiando, por ejemplo mañana tengo prueba del ramo de patologías prevalentes en el niño, y es como, ¿para qué si no he visto nunca ninguno de estos niños? Como que, no sé, últimamente he estado como con ese bajón. Pero nada, esta experiencia fue así como genial. Después, bueno, terminamos el control duró como aproximadamente 45 minutos. Por ejemplo, el niño parecía como tenía la posible sospecha de que fuera alérgico a la proteína de la leche, entonces se hicieron las derivaciones necesarias y todas esas cosas, y estuvo como súper entretenido. Después subimos de nuevo a donde estaba nuestro profesor, nuestra profesora en mi caso, y tuvimos que hacer un PAE, que es el proceso de atención de enfermería, súper como rapidito, y después tuvimos que planificar una sesión educativa, y eso se lo tuvimos que contar a la profe. De hecho, me di cuenta que de los 9 estados de necesidad me sabía solo 7. Habían 2 que se me estaban quedando en el tintero, que eran termorregulación y producción de anticuerpos. Y tuve que repasarlos, y de hecho le escribí a una chica que va un grado más abajo que yo, ella va en segundo, yo voy en tercero, si me podía pasar como los PPTs de ese año de niño sano, porque obviamente para tú poder manejar bien todo lo que es niño enfermo, tienes que manejar bien niño sano, y había cosas que no me acordaba, y me di cuenta como ahora haciendo el PAE. Obviamente yo, mis años pasados fueron online, entonces en verdad es como pura, siento que yo fui a las clases pero no fui, entonces ahora ya hay como que empezar a aplicar todo y como que nada se puede quedar, si ese es el tema, nada como que se puede ir quedando atrás. Y nada, estuve como revisando eso durante la tarde y esa fue como la experiencia. En verdad la profe dijo que, o sea, le gustó a mí como sesión educativa, que aún hay cosas que como que mejorar, que es súper importante incluir siempre a los papás y todas esas cosas, pero en verdad pediatría me llama mucho la atención, cada día como que en verdad me convence. Así que nada, puedo decir que la experiencia fue bastante buena. Obviamente me hubiera gustado haber hecho más cosas. Ah, creo que lo único, no sé si lo mencioné, pero lo único que hice fue hacer la toma de medición del perímetro craneal. Y después le pregunté a la mamá si podía como tocar yo a la guagua, como agarrarle las manitos, por ejemplo, como que te aprieten el dedo. También le toqué los pies al niñito, para ver si hacía como el reflejo, como que pones la mano así, hacen así y hacen así con los dedos, no sé cómo más explicarlo, como porque ya había visto que la enfermera los había hecho, entonces como yo para repetir, para saber cómo se sentía, la mamá me dijo que sí, que obvio que lo hiciera, que ella feliz de como que uno aprenda, así que en verdad estuvo genial, genial. ¿Y qué más se me puede estar yendo? Nada, al final en mi grupo éramos 3, así que yo pasé con mi compañero y después mi otra compañera pasó sola y ella tenía un niñito de 8 años. Entonces igual es como brígido que ella tenía de 8 y el control integral es hasta como los 9 justo, y el mío tenía recién 6 meses, era un bebé, un bebecito. Así que nada, estuvo súper bonita la experiencia.
En verdad estoy como súper contenta. Llevo 7 minutos hablando, pero yo sé que hay gente que le va a importar esto. Y nada, ahora bueno, voy a ordenar mi pieza que les mostré en la mañana que estaba súper desordenada. Y después me voy a sentar en el escritorio a estudiar así como flash hasta las 11, 11 y media. Y después me voy a ir a acostar porque la prueba mañana es a las 8. Así que saliendo a las 7 y media de acá llego perfecto. Así que eso. Ah, pero qué entretenido. Ojalá les haya gustado como los que les conté y los que les puedo contar igual. Como que todo lo más como por encima posible, contándoles obviamente cosas importantes, pero sin revelar mucha información. Estoy estudiando, sigo en este mismo lugar. O sea, ordené y después me puse a estudiar. Pues realmente mis vecinos arriba tienen como evento y les escucho cómo se ríen y todo, y en verdad tengo cero ganas. Como que ya no puedo seguir estudiando, como que veo la materia y ya no sé cómo más metérmela en el cerebro. Estoy como agotada. Son las 11 de la noche. Y en verdad ya no doy más. Como que en verdad tengo el cerebro así podrido, podrido. Pero nada, le vamos a dar a lo último que queda. Si ya en verdad no me queda nada, tengo toda la materia aquí. En verdad tengo que hacer un video mostrándoles cómo hago estas cosas que lo prometí hace meses y no lo he hecho. Tengo todo aquí. Lo tengo pendiente, no se preocupen. La otra semana sí o sí lo grabo. O la próxima semana, no tengo idea. Cuando pueda, pero lo tengo presente, no se preocupen. Ya, voy a seguir estudiando. Vamos, equipo.